La red de mujeres organizadas en Siguatepeque tiene muchas demandas. Ana Orellana es la coordinadora, dice que han presentado 11 proyectos de distintas comunidades a la municipalidad de Siguatepeque para que solucione por lo menos algunos. Además, Ana Orellana dice que están interesadas en que se construya el muro perimetral para la Casa Rosa. En este cabildo abierto nosotros hemos presentado 11 proyectos de las diferentes comunidades, además del perfil de proyecto que presentó la directiva de la Red de Mujeres para que consideraran pues la construcción del muro perimetral de Casa Rosa en el barrio Santa Marta. Para nosotros, bueno, son importantes igual los proyectos que las mujeres, que nuestras mujeres traen el día de hoy, y pues como Red de Mujeres, sí, uno de los más importantes que, pues como les dije yo, ahí les hice mención a la corporación que pues rogamos pues que nos lo aprobaran, porque sí, en verdad, para la seguridad de la mujer necesitamos ese muro. Que sí, pues el tema original, principal, es la violencia, definitivamente contra la mujer, ¿verdad? Y por eso es esta construcción que se ha hecho de estos módulos en Casa Rosa, para esas mujeres ser atendidas en la parte psicológica, parte legal. Distintas necesidades tienen las mujeres organizadas en Siguatepeque. Ana Orellana es su coordinadora, dice que ocupan que les construyan el muro perimetral en la Casa Rosa, pero además en Cabildo Abierto han expresado que hay comunidades que han presentado 11 proyectos de desarrollo y que esperan ser atendidas lo antes posible.